Silencio, mucho público y toneladas de sentimiento. Esa es la mezcla que año tras año se vive en la romería de Santa Marta de Ribarteme, en As Neves. Pocos en el mundo son los que a estas alturas no conocen todavía la tradición de esta pequeña parroquia de la comarca del Condado Paradanta. La diferencia de esta romería del resto es esta, el desfile de féretros con personas vivas dentro, pero amortajadas, en medio de una multitud silenciosa mientras doblan las campanas. Un escenario que no invita a pensar que se trata de una fiesta, aunque realmente sea así. Pero la música queda para la noche. Durante la mañana, las lágrimas de agradecimiento a Santa Marta fueron la tónica. Vengo aquí porque tenía a mi mamá muy maliño, que se operaron el martes 22. Y ofrecimos a Santa Marta a venir aquí, porque operaron el estómago, gracias a Dios, de momento salió bien. Ese es el motivo, pero venía todos los años. A Santa Marta fue, acordóse de él, fue muy abogoso y acordóse de él. Y por eso estaba aquí. Que a Virgen es Virgen, no es Dios, pero también fallan unos milagros. Pois desde que viño do Brasil, 20 anos, fixe unha promesa aquí dunha chavalinha que veio do Brasil a operarse aquí, do corazón, e quedou ben, e por ela. Tenho fé nela e todos os anos. Para ir a doar velas, viño todos os anos aquí. É o primeiro ano que veño porque teño unha promesa pola miña filla, maior. Non quedaba embarazada e quedou este ano, entonces a ver se facemos algo. Puxen unha veliña. Moita emoción. Isto é moi emocionante, non se pode explicar. Aquellos que han visto de cerca la muerte se prestan para ser portados en ataúdes y agradecer así la intercesión de Santa Marta, hermana de Lázaro, protectora de los desahuciados. Una devoción muy grande como para combatir la claustrofobia de permanecer en una caja de madera durante más de una hora y bajo un sol de justicia. Nos gusta vir porque esta santiña te han feito moitos milagros, gusta nos vir, temos ya nosa fé, e sempre vimos a oír unhas misiñas, estar con a xente, vivir o día, pasar o día, sí. Rezolle todos os días a novena, cando podo, estou con ela, faz un ratiño de pausa para o Señor, se podo, todos os días, non miro a televisión, non, a min a televisión é mesto, que me gusta máis. Porque tenga adubación, e fui aparado na cadera e para que a Virgen sea a santa de Santa Marta que me adulla a ayudar a poner bien. É unha promesa que fixe, mentes puidera vir a ela, viña todos os anos. Cando non podo, pois non podo. Home, pois é a romaría máis importante de aquí. Isto dálle vida. Cumprir que promesa con el, o meu irnetinho. Todos os anos, desde que poida. É que a Virgen cumple con esa cousa, hai que cumplir as promesas. Porque ofrecer ofreces, e para cumplir se cumple. Cantón quedan ricas por neto, internet, os fillos, e todo. Entón hai que cumplir as promesas. E a Virgen fai, ten que facer algo. E se non, como queremos, pois sempre nos axudará. A verdad, eu vim, e mentre poida, e divirto. Solo, mira, o ano pasado en min porque me operaron dos ollos. Se non, tiña pensado en vir. E por iso este ano, vim. Pedinlle que nos dé a salud, que é o principal, salud. E librarnos de malas enfermedades, que é o principal. Entonces, se non lo consigue, me preocupa que la fe, temos aquela fe de que algo fai.
La intriga cada año es saber cuántos ataúdes procesionarán en Santa Marta. En esta ocasión han sido 4, un hombre, 2 mujeres y un cuarto vacío, el de una mujer en silla de ruedas. Su nieta ha participado como ofrecida. Porteadores y familiares se encargan del avituallamiento, principalmente líquidos para sofocar el calor durante el recorrido desde la iglesia hasta el cementerio y la vuelta al punto de partida. Algunos de los integrantes visten una especie de mortaja hecha de tul y portan un bastón y una vela, que bien traen de casa o compran en los múltiples puestos con cirios de todos los tamaños instalados en los alrededores de la parroquia, que hoy se ha vuelto a quedar pequeña. Uy, es una cinaquía. Sí, pero emigré. Llevo vindo ahora 2 años seguidos. Hasta ahora voté 5, 10 años sin vivir. Y así es la vida. Pero yo soy nacido de aquí, de este pueblo. Porque esto atrae mucho. Y a terriña de un gusto, y mucho. Yo aprecio mucho. Creo en algunas cosas, no en todas, pero en algunas sí. Significa si ya pudiera transmitir a que no la ten, principalmente a los meus hijos. Y a mucha gente que no la ten. Yo hago todo lo que puedo porque. Oxe, tal como están as cousas, pois necesitamos moita fé para poder, e moita fuerza de voluntad para salir adiante, que sempre lle pido ao Señor que nos dé a fuerza para luchar. Los penitentes sufrieron por el calor, pero eso fue lo que menos importó esta mañana en Santa Marta. El año que viene tampoco faltarán.